Sí, de todas formas el techo estaba blanco. Le está dando la primera mano al techo, es blanco. A desayunar la veranda. Hola. No voy a llorar. Y pobre en medio, ¿cómo te sube el orto a la cama? Ahora. ¿Lo va blanco? Sí, está blanquito. Se nota el corte. A ver si te caes con la escalera cerrada. Ya se está hablando. Estamos haciendo una chapuza. Pues se está quedando bien, ¿no? A lo que me refiero es la cama. No hemos quitado la cama. No hemos quitado el armario. El cuarto es súper pequeño. La escalera cerrada para pintar. Sin palo para el rodillo. Eso es el pobre. El pobre y su madre. A lo pobre. A lo pobre. Te subes tú para que no te mate, mi amor. A ver si rompe lo que digo de la cama. Está bien. Pues se nota, ¿verdad? Sí, se nota. Se le da la mano. Y es que ella no está. La va a caer todo. ¿Enciende la luz? No, si no me quedo aquí. Está chorreando. Ahí he puesto yo nada en el suelo. Vale. Te lo he puesto en la calle, porque yo pensaba que ibas para allá. No pasa nada. Al final me va a tocar a mí quitar las botas. Sola. Yo como me estoy poniendo. Me dio algunos guay, como lo dices, ¿eh? Sí, sí. Ahora mismo va a pie. A la edad ya, ¿eh? Claro, ¿no? La edad que da. Tú estás en la flor de la vida todavía. Poco, poco. Eso te detallé. Vengo del campo y aquí en la casa trabajo también. Sin feitarme, si voy a la bien de la sierra. Y sin quedar tú conmigo. Sin ducharme. Y tampoco con mi colega que he visto para tomar algo. El visto tiene que estar aquí y yo no te pinto. ¿Eh? Amigos, hasta el infierno para todos. Ya acabamos de darle la primera mano al techo. Ahora dice José que lo que quiere es merendar. ¿Lo vamos a ir a merendar? Pero está el piso. Esta mañana me he ido a trabajar y claro, yo cuando llegué a trabajar he hecho cosas del piso. Pero es que ahora parece que está como que no he hecho absolutamente nada. Pues vamos a merendar. Vamos a hacer la leche con las galletas y cuando terminemos de merendar pues seguiremos pintando. Así es que a ver si terminamos para la noche. Queremos terminar las dos manos de pintura blanca. Y mañana, si se puede, pues empezar con la azul. Perdona, ¿cómo está la cocina? Pero es que no nos hemos podido recoger más nada. Si no, no nos da tiempo a pintar. Why am I still here and waiting for us to happen? Cause you never want. So long, and so there's nothing that's changed. And it was never your fault.
Bueno, otra vez hemos empezado y estamos ahora recortando. Bueno, yo no, yo estoy mirando. Y estamos aquí hablando de que no sabemos lo que vamos a hacer, si vamos a pintar la habitación entera de un color, después de dejarlo de blanco, o dejar dos paredes en blanco y la otra dos en el color que tenemos pensado. Nos gustaría que nos dijerais en comentarios, nos dejarais puesto cómo os gustaría más, si pintar dos paredes de un color y la otra dos de blanco, o pintarlo todo de ese color. Es que no quiero decir este color lo vamos a pintar hasta que hagamos el siguiente vídeo. Buenos días, familia. Hoy es domingo, son las 11:24. Dijimos que nos íbamos a levantar súper temprano para seguir pintando la habitación de José, pero se ve que se nos han pegado las sábanas. Ayer salimos a dar una vuelta y demás y nos acostamos un poco tarde. Y esta mañana pues queríamos levantarnos a las 7 o las 8 de la mañana, pero se ve que no se ha podido, el sueño ha podido con nosotros. Aparte, Ainara estuvo toda la noche llamándome, se despertó un montón de veces porque había tenido pesadillas y demás. Y o sea que yo tampoco he podido descansar de noche. Y nos hemos levantado, hemos desayunado y José ya está en la habitación ya mano a la obra. Así es que yo, como no puedo hacer nada pintando con él, no puedo ayudarle a pintar, pues lo que me voy a poner es recoger el piso, porque como está pata arriba, como... os pido que si os gusta nuestro contenido, que le deis muchísimos likes, que nos apoyéis, que os suscribáis. ¿Vas a ver si se va a quedar más blanco? A ver, la segunda mano, yo creo que sí, ¿no? Que sí quedará blanco. Pues la verdad que hemos empezado súper tarde, ¿eh? Porque es que son ya las 11:30, ¿eh? ¿Y tú decías que querías dejar la tarde esta libre? De hoy, domingo, me parece a mí que no. Sí, pero eso ahora cuando se seque se queda más claro. Sí, papá, ¿quieres ayudar? No, pero tú lo has ayudado antes. No, yo no le he ayudado, yo no he pintado. Lo que pasa es que no te voy a pintar más veces, con una vez suficiente. Pero antes de gastármelo, bueno, vale. Y ahora lo blanco sí lo repaso bien ahora. Sí, eso tiene que darle bien al blanco. No, no, mira qué guay. Está dando el último color blanco. Hay que pintar. Venga, papá, que pinta. Y ahora vamos a pintar este blanco. Este es azul. Este es azul. Y ese blanco. Y ya se acabó. Venga, no me toco. Sí, dáselo, dásle el cepillo que tú has estado usando, chico. Ainara lo está ayudando a su padre y veremos a ver lo que vale. Mira lo que ha hecho él. Pues digo que se ve muy oscuro el azul. Pero en verdad es súper clarito. Se ve más oscuro el azul en la cámara que aquí en persona. Está quedando muy chulo, ¿eh? ¿Eh? Que se está quedando muy chulo. Haciendo y nada. Pintando. Pintando, que va a dejar rojas. Perdona, pero hay una bebida.
papá. Algo, no poner manta. Manta, pero mira cómo está todo el suelo. Aquello manchado. Está papá aquí. Aquí estaba. Ay, pero estaba allí. Y ahora está aquí. Se la ha manchado todo. Y antes tenía la camiseta azul. Y se la remató de la pintura. Y ya se la ha quitado. I got my head out the sunroof. I'm blasting my favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. You got those pretty eyes in your head. La 8 de la tarde y merendando a esta hora. Y lo que queda todavía por terminar. Ya está el cuarto limpio y lo hemos desmontado todo y ahora lo que tenemos que hacer es poner toda la ropa de José, meterla en su habitación, pondremos un colchón en el suelo y dejaremos la ropa ahí hasta que venga esta semana que entra los muebles. ¿Estás cansado? Uy, vaya, también hay que trabajar. Y no solamente a disfrutar. Y escuela también. Yo estaba untando la merienda por la cena. Ya no cenamos, creo yo. Con esto ya me perdí mi... Chiquitillo. ¿Sí? Sí, porque pilla. A ver, pues más grande que yo. Mira, familia, si hemos tenido que dejar la habitación. Ahí le hemos puesto las cajas de zapatos. Y ahí le hemos puesto toda la ropa. La de invierno, porque la de verano la tiene en el armario este de aquí. Así se lo hemos puesto. Y ya vamos terminando. Solo queda fregar el pasillo. Y mi habitación así se ha quedado. Como si no la hubiéramos recogido. Y aquí fregando a las 8:00 de la noche. Mirad, vosotros queréis esto normal. Casi a las 9 de la noche. ¿Y ahora quién tiene ganas de bañarlo? ¿A quién tiene ganas ahora de bañarlo? ¿Y el traje ese, eso que lleva la cabeza, eso que la cubrió ella? Porque hemos sacado toda la ropa del armario de José y ella la ha encontrado y se la ha puesto. ¿Y por qué no se ha puesto el traje entero? Si no pasa una calor. Bueno, pues hasta aquí llega el vídeo de hoy. Nuestro domingo productivo, bien productivo, o fin de semana, porque hemos estado sábado y domingo, los dos días que no hemos podido disfrutar del fin de semana, solamente ha sido trabajar. Este fin de semana nos hemos despedido de salir. José se acaba de meter ya la ducha, se va a duchar ya, y yo cuando él salga me ducharé. Y luego ya pues nos liaremos con los niños y demás, y cenaremos, que ya serán seguramente más de las 9 de la noche. Así que nos vamos a acostar bien tarde y encima mañana hay colegio y tenemos que trabajar. Espero que os haya gustado este vídeo, que por favor que le deis muchos me gusta, que nos deis muchos likes y que os suscribáis. Bueno, pues buenas noches y muchísimas gracias por habernos acompañado en este fin de semana y esperamos que nos sigáis acompañando a lo largo de nuestra trayectoria. Un besito. Adiós.